Vamos a esperar que se conecte un poco más de gente. Amigas y amigos de Mundo Hispánico, les saluda Alfredo Suárez. En vivo y en directo, cuando son las 11.45 minutos de la noche. Tiempo del este de los Estados Unidos. Eh, desde la ciudad de Atlanta. específicamente en eh, la Pigmont Road. Donde eh, hace aproximadamente unas 5 horas se llevó a cabo. Vamos a hacer un poquito de historia. El día de hoy, aquí en la ciudad de Atlanta, se realizaron o se llevaron a cabo eh, varios eh, ataques a eh, estos eh, establecimientos de masaje, no solamente en Atlanta, sino también en las afueras de ella. Fueron tres ataques a estos eh, spa eh, que podemos ver aquí en la Pigmon Rock. Hay varios eh, en, en esta calle es una zona donde abundan también eh, muchos eh, sitios eh, nocturnos este fue uno de los spa eh, donde eh, una de las eh, donde murieron algunas eh, personas eh, debido al ataque perpetuado eh, por eh, un sospechoso el cual ya fue capturado eh, por eh, la policía. Eh, de apellido Aaron y que dejó un saldo de ocho personas muertas debido a impactos de bala en estos tres hechos eh, que guardan relación ocurridos el día de hoy aquí en la ciudad eh, de Atlanta dos en Atlanta uno en la ciudad de Agour que fue donde fue detenido este eh, sujeto de 21 años de edad de T.S. Eh, Blanca y el cual perpetuó el asesinato eh, de ocho personas a esta hora de la de la noche se han confirmado ocho personas ya fallecidas, varias heridas que se encuentran eh, también en hospitales eh, donde eh, están batallando eh, por eh, su vida. Eh, la mayoría de las víctimas ah, son asiáticas, eh, las cuales eh, eh, se desempeñaban en estos eh, sitios de masaje eh, y estos spas. Eh, los cuales en su mayoría trabajan las 24 horas. Este hecho, el primer hecho ocurrió a eso de las 5 de la tarde, eh, tiempo del este de los Estados Unidos. El segundo ataque se llevó a cabo a las 5 y 45 aquí en la ciudad de Atlanta. Eh, y eh, posterior a este ocurrió un tercer ataque, repito, dejando saldo eh, de eh, ocho personas eh, fallecidas, en su mayoría eh, asiáticas, eh, que eh, se encontraban elaborando en eh, estos establecimientos de masaje. Vemos un despliegue policial en toda la zona, todo el área eh, acordonada por parte eh, de eh, la policía de la ciudad de Atlanta, iniciando lo que son las investigaciones eh, de eh, este hecho, eh, que repito, desde un saldo hasta los momentos de ocho personas eh, fallecidas debido a este ataque perpetuado eh, por este sujeto de 21 años de apellido Aaron que debido a las cámaras de seguridad de unos de estos sitios de spa fue reconocido y ya fue capturado eh, por eh, parte de las autoridades. Hasta los momentos se desconocen las causas por las cuales este hombre o este joven, eh, repito, de 21 años, perpetuó estos eh, ataques a estos establecimientos eh, de spa o masajes eh, que abundan en estas eh, ciudades. Eh, pues vamos a leer algunos de los mensajes. Eh, qué desgracia eh, son masajes de las chinitas. Eh, saludos a las más de 3.300 personas eh, que se encuentran en estos momentos conectados con nosotros a través de Mundo Hispánico. Repito, pueden compartir este video para difundir eh, esta eh, información que enluta, eh, sin duda alguna, eh, a toda la comunidad aquí en la ciudad eh, de Atlanta, en el estado de Georgia. Un hecho eh, de verdad que ha sido rechazado eh, debido a este ataque perpetuado por este joven de 21 años, de apellido Argon, el cual eh, asesinó el día de hoy a ocho personas hasta los momentos. Es el saldo que se maneja hasta estos eh, momentos. Eh, la mayoría de las víctimas son de eh, la raza eh, asiática y hasta también se desconocen a esta hora de la noche los motivos por los cuales este sujeto realizó este tipo de actos. Vemos cómo ahí están los oficiales de policías en lo que es este Go Spa, el cual fue uno de los sitios que sufrió el ataque por parte de este sujeto de 21 años. Vemos el despliegue policial en toda la zona, todo el área acardonada, pues ustedes pueden ver eh, que eh, no solamente se encuentra este spa, sino que también frente a él hay otros establecimientos que brindan masajes a las 24 de horas a todas las personas que quieran. Y como les mencionaba, eh, esta es una zona en la cual abundan también los sitios eh, de entretenimiento para adultos, sitios nocturnos frente a estos spas a eh, este espacio se encuentra uno de ellos, en estos momentos se encuentra cerrado y vemos el despliegue eh, policial por parte de eh, la policía eh, de Atlanta y también los diferentes medios de comunicación eh, que el día de hoy eh, se hicieron presentes para eh, cubrir esta lamentable noticia que sin duda alguna ha impactado a todo eh, el estado eh, de Georgia. Repito, a eso de las 5 eh, de la tarde se llevó a cabo cuando vemos cómo están saliendo eh, oficiales e investigadores que llevan esta este caso eh, ahí vemos cómo entra una de, de las personas a cargos de la investigación eh, repito a las 5 de la tarde se perpetuó el primer eh, ataque a estos SPA fue en la ciudad de Agbor al eh, noro, no, noroeste de eh, la ciudad de Atlanta posterior a esta eso de las 5 y 45 se llevó otro nuevo ataque aquí en el Gold Spa y eh, posterior a él hubo un tercer ataque dejando como saldo eh, mortal ocho personas fallecidas en su mayoría de eh, raza asiática que laboraban en estos establecimientos. También nos ha llegado información que al parecer hay un hispano eh, herido eh, por este ataque. Eh, se encuentra con vida, se está recuperando en uno de los hospitales en los cuales eh, se llevaron, a, se llevaron eh, las víctimas eh, de eh, este eh, ataque, que repito, eh, se llevó a cabo el día de hoy en tres sitios totalmente eh, diferentes en cuanto a ubicación, pero que tienen algo en común. Los tres sitios eran sitios de masaje y eran sitios eh, de eh, spa esa es eh, la información que nosotros eh, manejamos hasta los momentos eh, desde aquí desde la ciudad eh, de eh, Atlanta repito nos encontramos en eh, Piedmont Road en eh, la ciudad de Atlanta reportando para todos ustedes y a través de Mundo Hispánico este hecho que sin duda alguna eh, ha causado conmoción e impactado a todo eh, el estado debido a la naturaleza del mismo y en el cual eh, hasta los momentos se desconoce por completo los motivos que motivaron a este joven de 21 años eh, de tez eh, Blanca de, a perpetuar eh, dicho eh, acto, dicho eh, acontecimiento. Vemos a los investigadores eh, realizando su trabajo, ya hicieron todo lo que era eh, la recopilación de pruebas, de datos para tratar de, de esclarecer un poco eh, o los motivos o, o, o dar eh, con eh, información importante para esta investigación. Vemos a los oficiales eh, de policía también realizando eh, su eh, trabajo en eh, este sitio que fue uno de los cuales eh, sufrió el eh, atentado por parte eh, de este eh, sujeto. Esta es la información que nosotros manejamos. Eh, hasta los momentos, aquí en la ciudad de Atlanta, estén muy pendientes de toda eh, la cobertura y el seguimiento que le vamos a estar brindando a través de eh, Mundo Hispánico eh, sobre este caso que sin duda alguna ha impactado a eh, todo el estado. Repito, compartan este video para que todas las personas se puedan enterar de este eh, ataque que eh, se perpetró el día de hoy aquí en el estado de Georgia. Reportó para ustedes Alfredo Suárez lo que pasen muchas noches y recuerden que en Mundo Hispánico estamos a solo un clic de la información. Bien, continuamos aquí con todos ustedes a través de Mundo Hispánico. Les saluda Alfredo Suárez para todas las personas que se van conectando a esta hora de la noche, ya eh, madrugada del de miércoles 17, si mal no recuerdo, de, de marzo. Eh, nos encontramos en, en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, en eh, la Piedmont Road, donde... Eh, el día de hoy, en tres establecimientos de masajes, uno ubicado en la ciudad de Agworth, al noroeste de eh, la ciudad de Atlanta, y otros dos establecimientos de spa y masaje en eh, la ciudad de Atlanta, eh, murieron ocho personas, o fueron asesinadas ocho personas, por parte eh, de un joven de 21 años, de apellido Aaron, el cual. Eh, disparó en contra de varias personas que se encontraban dentro y que trabajaban dentro de estos establecimientos. El primer hecho ocurrió en la ciudad de Agburg, como les mencioné, a eso de las 5 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos. Y eh, luego, posteriormente, se llevó a cabo otro ataque en la ciudad de Atlanta, en este spa, Gold Spa en el cual eh, fue engrosando así poco a poco eh, la lista de personas eh, asesinadas ocho personas en total hasta esta hora han per ah, perdieron la vida producto de este ataque eh, por parte de este joven de 21 años de apellido Aaron y eh, las víctimas eh, lamentablemente en su mayoría eh, son personas de eh, son asiáticos eh, también tenemos información de que uno eh, de los heridos que fue trasladado a eh, uno de los hospitales cercanos, es hispano, se encuentra en estos momentos fuera de peligro, pero eh, existen otras personas que también están, eh, están heridas y se encuentran en estos diferentes sitios eh, hospitalarios eh, luchando por eh, eh, su vida. Esta es una zona, como ustedes pueden observar en pantalla, donde existe eh, muchos... Eh, eh, lugares como este de spa eh, de 24 horas o de masaje, también uno de aromaterapia, que es lo mismo, y este Gold Spa, eh, que fue eh, donde se llevó a cabo el atentado por parte de este joven Aaron de eh, 21 eh, años. Eh, repito, esto está sucediendo en eh, la ciudad de Atlanta, eh, en el estado de Georgia a todas las personas que se están conectando en estos momentos las más de 2.400 personas eh, vamos a leer algunos de sus mensajes eh, dónde es en Atlanta Georgia eh, tuvieron un final feliz y Serendina Muñoz eh, qué feo lo que se está dando hoy en Atlanta otro mensaje que tristeza eh, Tenemos otro de los mensajes eh, para los que no saben el tiroteo de ocho muertos en la casa de masajes en Atlanta. Eh, siguen llegando mensajes de todas las personas. Compartan este video para que eh, todas las personas se enteren de lo que ocurrió el día de hoy aquí en eh, la ciudad de Atlanta o en el estado de Georgia. Porque repito, eh, no solamente fue aquí en este Gold Spa, sino que se llevaron a cabo estos atentados en eh, varios. Eh, establecimientos como esto, vemos uh, también a colegas de cadenas eh, de habla inglesa eh, dando la información, saludos desde Virginia, que es triste señor, los, amén, eh, ¿qué pasó por ahí? Eh, ya lo agarraron, sí, ya el hombre fue eh, detenido por las autoridades, eh, un video de seguridad en uno de estos establecimientos eh, lo captó y de inmediato los eh, oficiales eh, Encargados de la investigación y del caso, dieron con él. Es un joven de 21 años, de tez blanca, de apellido Aaron, en el cual todavía aún se desconocen las causas por las cuales eh, cometió esta serie de eh, atentados a estos eh, sitios de masaje eh, ubicados aquí en el estado eh, de Georgia. Repito, hasta los momentos, ocho personas han eh, fallecido en este eh, lamentable hecho que ha conmocionado. A todo el estado eh, de Georgia, eh, debido a la cantidad de personas que, que, que fallecieron y también eh, la forma en las cuales ¿no? se ensañaron eh, con estos sitios de eh, masajes. Eh, repito, varias personas de TSE asiática, de raza asiática, fueron las, eh, en su mayoría, las víctimas eh, de este hecho eh, que eh, ha conmocionado a eh, todo el Estado de eh, Georgia. Seguimos leyendo mensaje ¿qué pasó con el chamo? ¿Lo agarraron? Sí, lo agarraron. Santo Dios, qué pobre gente, mala onda. Eh, saludos de Virginia, ya lo agarraron. Eh, nadie merece morir en manos de alguien más. Todas las personas tienen familia y son personas queridas. Dios eh, les dé pronta resignación a sus familiares y amigos. Dios que lo tenga en su santísima gloria. Súper triste, qué triste durante la pandemia. Eh, son solo muertos a cada rato, ya para ese juego esto, Dios detenga toda esta mala intención, eh, Dios da fortaleza a todas las familias, eh, hay videos del tiroteo, saludos desde Austin, Texas, qué mal, eh, qué tragedia, Dios mío, seremos por la paz del mundo, a lo mejor eh, otro de los mensajes, saluditos desde Florida, en Aguor estuvo feo, fue al lado de nuestra tienda, dice Adrián eh, López. Otro de los mensajes dice, eh, no sé si es hispano, lo que sí sé es que es un asesino, no, no es hispano, eh, como les repito es un hombre eh, de tez blancas, los cuales eh, está eh, fue detenido ya por las autoridades, ¿en qué parte de Georgia fue? Uno fue aquí en la ciudad eh, de Atlanta, dos hechos fueron aquí en la ciudad de Atlanta, otro fue en la ciudad de Atwood, el primer... Eh, el primer atentado fue en Águera, eso de las 5 de la tarde, y posteriormente se llevaron a cabo eh, los eh, de aquí de la ciudad de Atlanta. Eh, saludos desde Los Ángeles. Eh, otro de los mensajes dice, gracias por la nota. Saludos. Eh, que Dios los proteja, pobre gente. Hay tanto racismo, tanto odio en el ser humano. Dios nos dé... Eh, guarde, lamentamos lo sucedido, Dios guarde, eh, Dios lo tenga en su Santa Gloria, son mensajes eh, de todas las personas que se encuentran en estos momentos eh, compartiendo este video. Los invitamos a que los, los compartan. Vemos como hay oficiales eh, de policía saliendo ya eh, de este sitio en lo que fue lo que ha sido la, la investigación y eh, todos lo, lo, los datos que están recopilando en eh, Gold Spa que fue uno de los sitios En eh, los cuales sufrió eh, atentado por parte de este hombre vemos eh, a los oficiales eh, movimientos de las diferentes eh, investigadores que están llevando el caso y de todas las personas que se encuentran eh, en este caso vemos cómo está llegando esta esta grúa y eh, al parecer se va a llevar uno de los automóviles que se encuentran Aquí en el Gold Spa eh, debe estar relacionado con, con el caso, con la investigación, y eh, se la van a llevar este automóvil para más eh, eh, hacerle más pruebas o para investigar un poco más a fondo eh, si guarda alguna relación eh, con el mismo. Repito, nos encontramos en la ciudad de Atlanta. Eh, a eso de las 5 de la tarde en la ciudad de Agur, al noreste. De Atlanta se llevó a cabo el primer atentado en el cual ocho personas eh, perdieron la vida. Un total de tres eh, spa o casas de masajes eh, fueron eh, las afectadas por un sujeto armado de 21 años de tez blanca eh, que entró a estos establecimientos disparando y matando a más de ocho personas en el día de hoy. El sujeto fue captado por una de las cámaras de seguridad de uno de estos establecimientos y eh, fue detenido eh, por parte de las autoridades. Hasta los momentos se desconoce las eh, causas que motivaron a este joven de 21 años a cometer esta, esta serie de, de asesinatos. Saludos a las 2.200 personas. Compartan este video para que sigan eh, sumándose más personas y puedan... Eh, saber un poco más acerca de este caso, Dios cuida a los muchos, a todos en el mundo. Ya dijeron que no es hispano, no es hispano. Eh, qué triste, personas inocentes. Eh, fue el mismo en los otros lugares. Eso, hasta los momentos, es eh, lo que han confirmado las autoridades. Repito, hasta esta hora la investigación sigue. Y a medida que vayan pasando las horas y que, y que eh, interroguen más a este sujeto, se van a dar a conocer. Eh, más detalles eh, de este caso. Eh, saludos aquí del Norte de Carolina, muy feo lo que está pasando. Gracias por el reporte, gracias a ustedes por estar conectados. Compartan este video. Eh, ya no hay amor al prójimo, solo hay odio. Me pregunto por qué. Esa es la pregunta que se hacen eh, los investigadores y que nos hacemos todos: eh, cuál fue el motivo de este joven. de 21 años eh, para eh, asesinar a estas ocho personas y herir. Eh, también eh, a más en esta serie de atentados. Ya vemos cómo los investigadores y oficiales de eh, Policía de Atlanta se están retirando del sitio eh, luego de recabar eh, todas las eviden evidencias de este caso, el cual, repito, ocho personas han eh, perdido la vida debido a este eh, asesinato. Nosotros ya con esto. Eh, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse mantenido conectados en este Facebook Live eh, con toda esta información. Yo soy Alfredo Suárez, me despido, que pasen una feliz noche y recuerden que en Mundo Hispánico estamos a solo un clic de la información, muy pendiente de todas las actualizaciones que vamos a estar realizando eh, de este importante caso que ha eh, sin duda alguna impactado a toda la colectividad. Hasta luego.